Una mujer denunció el robo de un celular en el norte de Guayaquil. La joven hizo la denuncia a través de redes sociales. A continuación veamos la historia. Un motorizado fue a dar unas vueltas. El video se dio a conocer en redes sociales, donde una joven expresaba su malestar minutos después de haber sido atracada. De ahí que se le sustrajeron su celular. Inmediatamente pidió ayuda y esto fue lo que expresó en las distintas plataformas de internet. Yo sé dónde están, tengo la locación, cada rato se actualiza, los puedo ver a dónde se mueven, pero no encuentro a nadie, ningún policía que me pueda llevar hasta allá, porque tampoco me voy a ir en una moto a la Trinitaria. Pero mira, no solo están en la Trinitaria, se fueron por la Trinitaria, pasaron por la Perimetral, pasaron por Ceibos, pasaron por Vía la Costa. Eso es lo que hacen todos los ladrones todos los días. Mira, yo tengo la locación, tengo la ruta, pero no hay ningún policía. Todo sucedió en el sector de Miraflores, en el norte de Guayaquil. Según la afectada, fue a solicitar la ayuda de elementos policiales. Realmente nos topamos con un carro blindado, así, perfecto para atrapar ladrones, que no nos pudo llevar porque su superior les dijo que no, que es en ese sector, que ellos no deben hacer eso. Ya, ¿qué más van a hacer? Nos tocó bajarnos del carro y volver acá a la UPS de Miraflores, la unidad policial móvil, sí, aquí afuera, y solo estamos esperando, así como que a que alguien venga y nos acompañe a atrapar al ladrón, porque igual no lo pueden atrapar ellos por más que le damos la locación. Mientras sigo viendo cómo los ladrones se mueven entre el sur, la Trinitaria, la Perimetral. De ahí que la autoridad de seguridad se manifestará en las próximas horas respecto a este hecho que se dio a conocer en redes. Y ahora da de qué hablar, informó Julio César Saola.